De
del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiemos, no nos abruman las preocupaciones, pero no nos desamparamos. Nos vemos perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no vencidos. Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Palabra del Señor. Hermanos, valoremos la salud que Dios nos ha permitido hasta este momento. Y por eso en ese caminar al encuentro de Dios, nos dejamos guiar por su palabra. Nos dejamos guiar por ese ejemplo de nuestro patrón San Juan Bautista, la autoridad de nuestros papás, de nuestras madres de familia. Y ahí vamos construyendo esa vida, pues de respeto, esa vida tan bonita que nos ha tocado experimentar, cada quien en nuestra sexualidad. Por eso, hermanos, vamos a pedirle al Señor que sí creemos en Dios, que sí tenemos fe, y por eso vamos a expresárselo diciendo el credo. A ver, vamos a decir, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos.